Hola a tots i a totes, benvinguts, benvingudes a un nou programa de reaccions. I sobretot ja li podrien dir emocions, perquè mos emocionant tant a cada programa amb aquests continguts que mos posen, que no coneixem cap vídeo, que al final venim aquí, que no sabem res, i mos sorprèn en Balta amb moltes coses, i sobretot hi ha humor, polèmica, emoció, tot el que se pot ficar un programa. I, com sempre, comptem aquí en Marianna. Hola, com estàs? Què tal? Muy bien. I també en Andreu. Benvingut. Molt bé. Pues res, no me veuràs primer vídeo. Balta! Se han puesto a pensar que España, con las leyes que está haciendo, con las leyes que está aprobando, lo único que está haciendo, además de llevar al país a la ruina, al comunismo, es quitarnos a los padres la potestad sobre nuestros hijos. Primero sacamos la ley del aborto, con la que estoy de acuerdo, con que una madre que tenga problemas familiares, tenga problemas económicos, no quiera tener esa criatura, haya sufrido algún trauma, pueda ir a un hospital público a practicarse un aborto. En la parte en la que no estoy de acuerdo es que de 16 y 17 años, cuando considero que deberían contárselo a sus padres y contar con ellos, puedan ir sin mi autorización, sin la autorización de la madre, a practicarse un aborto en un hospital público. Imagínate que sea tu hija, que a los 16 años fue a practicarse un aborto y se te queda en un salón. Tenemos la ley trans, donde ahora las madres ya no somos madres, somos progenitoras gestantes. ¿Estamos cuerdos realmente? Y donde los colegios le enseñan a nuestros hijos de 0 a 6 años sobre la sexualidad, de cómo tener relaciones sexuales, de cómo masturbarse. En Cuba, en septiembre del 2022, se aprobó el Código de Familia, donde los hijos ya no son de los padres, son de la revolución. Ahí se los dejo. Cada programa comenzaba en más intensidad, en más intensidad. Venía hoy muy tranquila, pero ya estoy... No, tranquilidad nunca. En el próximo hauran de dar un ventilador, porque no sé, pero eso ya aflora y molt. Y tocó temas... Ay, Mariana, que cuenta. Estoy muy eufórica. Mejor que empieza Andreu. Andreu, Yo también estoy igual, ¿eh? Bé, o sigui, No, pero es que... No, vamos. Es que es tremendo. Y en el caso, de, especialmente, que ha fet referencia en el principio en relación a lo de que pots anar a abortar 16, 17 años sin el consentiment dels pares, que entrem una realidad a les quals els fills necessiten el permís dels pares per anar d'excursió a veure una granja escola, necessiten l'autorització firmada, però després em poden anar a abortar fora. Ho ha dit aquesta lota, la meva filla va allà, avorta, no va bé, i perquè ella hi va voler anar, potser fora veure reflexionar, perquè també ara s'han llevat els dies de reflexió, tota la informació que te proporcionaven quan una persona anava a abortar, perquè prenguessis la decisió el més convençuda possible, que era una garantia de que la teva decisió era autèntica, era real i que realment volies això. Tot això ho han llevat. En el sentit de facilitar les coses, s'estan carregant la reflexió. Jo conec un cas d'una lota que estava claríssima, li van donar la informació, tota la informació, per poder abortar, i va abortar. I després se va arrepentir i va entrar a una depressió tremenda, que li va durar més d'un any. Per tant, mos trobem amb aquesta realitat, i ara ho facilites encara més. Jo crec que tindrem molt de problemes i molta gent que se n'arrepentirà, i a mi vull pensar que no, però me preocupa molt aquesta situació. ¿Tú crees, Mariana, que se han, sobre todo, facilitado ciertos procesos que a lo mejor se necesitaría quizás frenarlos un poco para darle más tiempo, más pausa? Más reflexión, más, sobre todo el apoyo de la familia. O sea, aquí ella, una chica de 16 o de cualquier edad, que vaya a abortar sin consultarlo, sin hablarlo. No es ya el tema de abortar, sino que ya se pierde todos los valores de una familia, de lo que es una madre para una chica, de lo que es un padre para una chica también. Lo que es la familia, los padres que te apoyan, que son las personas que más te quieren en este mundo, que te darán consejos para bien, siempre pensando en tu bien, ¿no? Pues especialmente, por ejemplo, lo que pasa con el cambio de sexo, ¿no? Que también, pues... Que también no tienen ni una reflexión de tu padre, mira, piénsalo, tranquilo, te apoyo, pero tal, no sé qué. Que a veces también hay padres un poco radicales y que a lo mejor tienen su mente muy cerrada en algunos aspectos, pero es que estas leyes al final... Ay, si pasa algo, si una chica de 16 años va a abortar y pasa algo, la madre no lo sabe, el padre no lo sabe, la familia no lo sabe. ¿Quién se hace responsable de una niña de 16 años que está ahí en una clínica que no se sabe dónde, que toma una decisión así, que es delicado para una mujer tal? ¿Qué? Sí, es que al fin y al cabo es una menor. Es una menor. No, todavía. Y la facilidad que precisamente tiene. Una cosa es tema práctico, una otra cosa es tema lo que bueno, en su DNI, o comentaba en otros programas, ¿no? Que tú te puedes cambiar de sexo.
com aquell que diu només... Sí, sí, no, vas allà, no, pim-pam-pum. Ja però una altra cosa és tema sensible de poder anar a una clínica i el que estic dient, no? Que al final s'ha facilitat. Sí, apoyo de tu família. S'ha facilitat en ciertos, o sea, temes, no? O el que deus de lo... El permís, no? Per les excursions, exacte, o per certes coses... És una incoherència brutal. Exacte. I que li estan quitando el nombre de madre a las mujeres que son madres. Bueno, lo de los nombres yo ya estoy perdido, cuidado. Sí, bueno, lo de los nombres yo, o me hacéis una guía, una enciclopedia nueva, con todos los conceptos y tal, porque ya estoy totalmente perdido. No, no, tengo que llevar una guía. Com que tothom s'ofèn, harem de posar lo de progenitor y progenitor gestante. Pero ¿por qué tienen que hacer eso? Si tú eres madre, eres madre. No le puedes quitar el valor de la mamá. Biológicamente, una madre es una madre. Y un padre es un padre. Aquí pues ahora, en la ley no, en la ley hay que poner progenitor, porque se ofenden, gestante. Porque hay mamás que no sé qué, porque hay papás que adoptaron, que no pueden ser mamás, que la que no puede ser mamá se va a ofender si tú dices que eres mamá. Un rollo que yo me pierdo complica, ya, yo no sé ni dónde estoy parado. Complicar su existencia a esa gente y cercar problemas total, o no niar. Total, total. Bueno, al final lo que está claro es que cada programa empieza de una forma muy sí, intensa. Sí, así que, Balta, tranquilízanos. Es que tenía... ¿Qué acabo de leer? Es un montero diciendo que a los diputados del PSOE que extremen las precauciones y lo primero que se me ha ocurrido en mi malévola mente es decir, claro, hermano, lo suyo es que no te pillen. Y yo son lo peor, de verdad. Bueno, no, directamente. Seguimos tenso. Yo mediador, me acuerdo de la canción de Matador. Matador, mediador, me suena a fiesta, me suena a cachondeo, me suena, no sé, Pulp Fiction. Mira, yo me estoy dando calor ya. Jo, evidentment, estic d'acord amb Maria Jesús Montero, aquesta que surt en aquest això, que evidentment sí, que és diputat del PSOE, que empleïn precaució. Evidentment, és una cosa que... I tots. Tenim d'acord tot, que empleïn precaució en aquestes coses. Entenc jo que és independent, o sigui, quan ets càrrec públic, el que hem parlat moltes vegades, és que és dobbers de tots. Sí, és que jo me conformo en que empleïn precaució i en que no ho facin en sol meu dobbers. Jo només amb això ja me conformaria. I que no s'empleïn el Congrés dels Diputats per fer aquestes trobades, perquè ja podrien xerrar. No sé, és un cas molt greu que veurem a veure fins on arriba. S'està investigant, s'està a la Fiscalia, inclús ja ho han duit a la Fiscalia Europea. Per tant, veurem a veure com acaba tot això, perquè afecta de ple a tot el grup parlamentari del PSOE en el Congrés, i veurem a veure fins on arribem. Però jo me preocupa no només pel PSOE, sinó també per aquest tipus de gent que toma decisions. Per la representativitat de la política. Tu creus, Mariana, però que també hauríem d'anar a un model un poc més britànic en el sentit del control en los gastos, las dietas, un poco todo, que al final allí simplemente con una pequeña acción e inversión en una página de contenido erótico automáticamente ya dimiten, ¿no? Y aquí pues pasa lo que pasa y como que la silla cuesta soltarla, ¿no? Está calentito el trono, ¿no? Y cuando sale a la luz todos se hacen los indignados de que sí, hay que tomar precauciones, hay que controlar esto, hay que controlar otro, pero si estuviese escondido y no hubiese salido a la luz, se quedan calladitos. Cuando les conviene sí, cuando no, ¿sabes? O sea, sí considero que hay que tener un control de dietas, de quién está ahí, de si te equivocas, pide perdón, dimite, controlar un poquito lo que hacen, que afecta a todo el mundo. O sea, ¿cómo podemos permitir que haya gente así? Es mi preocupación. ¿Cómo se li queda esa cara en el ciutadà, en el que en el final a lo millor moltes vegades necessitam el que dèiem, ajudes, que a lo millor hi ha gent que ho necessita i que hi hagi càrrecs públics, polítics, que estiguin malgastant d'aquesta manera, com és que el mediador, i com ha hagut molt de casos, no? L'únic que contribueix és a la desafecció cap a la política. El que cada vegada que passa un cas d'aquest, un cas de corrupció a nivell de tots els partits i a nivell d'aquest d'abusos ja directament, el que passa és que baixa mig punt la participació, perquè la gent diu, què he d'anar jo a votar en aquesta gent? Pèrdua de confiança. Exacte, pèrdua de confiança i una desafecció. I sobretot els jóvenes, que els jóvenes estan molt quemats d'aquest tipus de polítiques, que és com l'antigua política, perquè també em sembla injust sempre remarcar el que ha passat anteriorment, perquè hi ha noves persones, hi ha nous líderes, hi ha nous estudis, hi ha noves coses, s'ha après de lo que ha sucedido anteriormente, pero los jóvenes yo creo que están, que no les interesa nada por este tipo de cosas, porque es que es un circo, es una payasada. Clar, i tu comparaves abans amb el model britànic, amb el model britànic, el model de dimissió. Boris Johnson, que crec que era un sopar, una festa, no sé què punyada, aquí tenim també la nostra presidenta, que se'n va anar de copes. Intent de pandèmia. Intent de pandèmia, evidentment. És que la pandèmia ha fet molt de mal, eh? Clar, però aquí tenies la nostra presidenta, que s'anava de copes, va tancar el bar i no va sortir ni a donar explicacions. Però això és com una cultura que ja tiene, no? Irse de copes quan està passant
llevando algo extremo, també, a Mallorca, perquè quan la va passar una cosa. Però això és Ermengolant, sí, sí. O sigui, Ermengolant és el que té. Sí, sí. I el, jo no sé què passarà. Com el Hap Bar, no? Sí, 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 el Hap Bar va ser tret, bueno. I que no surtin mínimament a donar... No t'estic xerrant de dimissió, però t'estic xerrant de... Surt a donar explicacions. Expliqueu. A perdón, a decir, mire, lo siento, o me pasó esto por la cabeza, que bueno, ya le pasarán muchas cosas que nadie entenderá, pero por lo menos que tengan la decencia de pararse y decir, mira, ha pasado esto, sí, lo asumo. No, pero es que esta se esconde y... ¿Eh? Hay un dicho mallorquín que dice, val més demanar perdó que permís. Així que demanant permís en embalta perquè posi el siguiente vídeo. ¡Món a esmorzar! Anem al fucking puto bar. No, es que yo los sábados prefiero hacer un poquito de ejercicio en el gimnasio. ¿El gimnasio? Na, gimnas, na. ¡Nyas, gimnas! Na, gimnas, na, gimnas. No, 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 na. Gimnas, nyas. Alces el bocata. ¡Cul de Cerveró! Mira, mira cómo se te va a ficar el supraespinal, madre mía. El extensor radial, ¿eh? Has pinta aixina. Y el maxilar, mira, mira, mira. Sentadillas para brindar, ¿eh? ¡Claro, el esmorzar, el millón sport! Anem a esmorzar. Bueno, un vídeo divertit, a vegades... Mejor, que... mejor, gracias. Bueno, sí, sí, tranquilidad. Yo soy muy fan de Paquiño. Hola, soy Paquiño y este es mi primer vino. Y después, ¿cómo acaba la fiesta? ¿No? Que al final son graciosos, se viralizan y aparte en valenciano, que es muy gracioso también. Pero sí, bueno, sí. Mem, escucha, pero una cosa no quita la otra. El gimnasio, hay que ir al gimnasio, hay que cuidarse, hay que ser gente saludable, ¿no, Mariana? Sí, yo voy al gimnasio 5 días a la semana. O sea, que soy saludable, pero me encanta comer. O sea, tengo que ir porque si no voy, bueno, comiendo, comiendo, comiendo. Me encanta comértelo. O sea, eres de las que va al gimnasio para comer o para poder comer. Para o sea, poder para... comer tranquila. ¿Tú, Andreu? Yo también voy en el gimnasio. Y voy menos porque no tengo tiempo, no deseo donde trabajar, pero así, siempre que puedo. Consigo un huequito. Siempre puedes conseguir un hueco. Siempre, a mí, vaig a Martí, de tenir temps, vas a Martí. Escolta una cosa. Quan més saludable es seient, més se cuida, també és veritat que menys càrrega per la seguretat social. Pues també ha que tenir aquesta lectura, eh? O sigui, gente més saludable, sempre menys problemes. Al final, pues, sí, sí, tenim sí, una més qualitat de vida, especialment, i jo crec que per a tota la societat, una societat sana vale por dos, el que decim. No, i fer exercici... O sea, esport de salut. Esport de salut. Aquest és el missatge. Sobretot, practicau esport. I sobretot, una vida saludable. Saludable, espero que sigui el següent vídeo, Balta. Oh, la persona que te envió este vídeo quiere que vayas al puto gimnasio. ¿Estás cansado? No me importa. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio, ve al puto gimnasio. Y venga, y venga, y venga. Y venga, ve al puto gimnasio. Se lo enviaré a mis amigos. Balta, m'hauràs vist aquí que estic en baixa forma, o què? Dos vídeos seguits damunt estem saludable. Ara mos podrem fer abdominals, no? Tu què trobes? Jo trob que... És un poc agressiu, però jo qualque dia el necessitaria en aquest vídeo, perquè estar així t'aixeques i dius... La motivació! Ara he d'anar allà... Jo lo veo por esta parte, o sea, ve al puto gimnasio, és un mensaje superdirecto. ¿Estás cansado? Pues ve al puto gimnasio. O sea, hay gente que paga para tener coaching, para tener motivación, entrenos personales, sin embargo, con un vídeo ya el tío como que ya te está acojonando, ¿no? La actitud, la facha, el que tiene, lo tal, ¿sabes? Me encanta. Sí, sí. Oye, ¿os pasa que a veces necesitáis esa motivación extra para cualquier cosa? O sea, ya lo extrapolamos. A otras cosas, ¿no? Evidentemente al gimnasio, pero sí, sí, sí. Que alguien os empuje. Yo ha habido días que venía a lo mejor de clase y me paraba delante del gimnasio aparcado y estaba así y decía... Me iba para mi casa. Porque no podía, o sea, de esto que necesitas, a lo mejor este vídeo iría bien. O que tengas que ir a hacer la compra. ¡Ve al puto supermercado! Ay, no ¡ve al puto supermercado! Yo no ¿te imaginas? A mí me gusta ir a hacer la compra. No. Con el carrito, es como voy conduciendo. Oye, ahí en si el coche de choque. Si pudiera tener una persona que me haga la compra, sería excelente, porque lo puedes hacer, vas y la recoges. Los mercadillos esos que son al aire libre, tal, en los pueblos, esos sí me gustan, porque me distraigo, camino, aire libre, tal. La tienda pero ir de al pueblo. Mercadona o ir a no sé qué. Ay, qué es comerç local. Hay que reivindicar el comerç local. Ve al puto comerç local, o no? A la llenda de Can Mateu, Can Toni... Se li diuen el Logan, no? Sí, sí, sí. Per tant, reivindicamos des d'aquí el comercio local, perquè també, cuidado, són autònomos, també, necessitamos que la mediana, pequeña empresa vaya adelante, i al final, pues, oye, que sea ese mensaje del Barbas, este que me parece un poco... Sí, sí, sí. Ve al puto comercio local. Tiene que hacer
hacer videos de todo. Ve a estudiar, ve al gimnasio. Sirve para todo ese vídeo, es universal. Ponte a estudiar. Y también sirve para decirle a Balta que pone un puto último vídeo. ¿Que Argentina le gana a España? ¿De qué? ¿Quieres una tiradera? Yo no quisiera entrar en una guerra de naciones, porque sabes que nunca son buenas las comparaciones. Pero bueno, guacho, vaya que te pones, empezamos en empate, los dos somos 40 y pico millones. Y ahora que sabemos que el número está parejo, ¿qué te parece si pongo Argentina frente al espejo? Pues se mira y reniega de sus entrañas. A lo mejor quieres que te recuerde que un día fuiste España. No te piques, que tengo el sarcasmo de Luis Enrique. No te ofendas, si un españolito te merienda. No te rayes, tío, como dicen los míos. Ven que te devuelvo la plata de tu río. Me río mientras en la herida hurgo. Ahora es cuando sacas el tema del fútbol. Felicidades, al menos ganáis una guerra. De nada, porque Messi se crió en mi tierra. Y en Arte tenemos a Rosalía y Camarón. Tengo a Paco de Lucía, yo tengo un montón. ¿Tú qué tienes? Dime lo que hay. Tú dices que a Gardel, pero este es de Uruguay. Qué guay en lo que decimos luego. De ver al argentino comido por su ego. Se acabó el juego, fin de la contienda. Es todo una broma, espero que lo entiendas. Te quiero a ti y a tu nación. Yo no tengo nada que ver con Cristóbal Colón. No. Es el maravilloso mundo de las tiraderas, ¿eh? Están tan de moda. Los comentarios de los argentinos sí, en este video. No, claro. Y las réplicas. Exacto. Bueno, al final es la pasión, comentábamos en otro programa, que la pasión argentina, ¿no? Que al final no tiene límites. Son únicos. O sea, yo soy muy fan. Es único. Y además aquí en Mallorca tenemos una gran cantidad de argentinos y los queremos mucho, son la hostia, con perdón, pero son la hostia. Oye, ¿qué pasa con las tiraderas ahora que están tan de moda? Fíjate, bueno, Residente metiéndose con Shakira. Al final parece que ahora la música se ha convertido también en un vehículo para la crítica, ¿no? Y para lanzar todos estos mensajes. Y para tirar indirectas. Que está bien, menos mal, hay que consumir música, menos mal. Pero, ¿qué piensas tú de las tiraderas, Mariana? El beef. A mí me gusta todos estos chismes y todas estas cosas. O sea, el salseo. Sí, chisme. La tiradera del salseo. Es que somos una generación que nos hemos criado en el salseo. Sí. Y bueno, es que si no nos gustan nosotros los jóvenes, yo no sé. Exactamente. Fijaros el impacto que ha tenido, por ejemplo, la tiradera de Shakira, ¿no? Con Bizarrap. O sea, increíble. A nivel, sobre todo, cuidado, el consumo. Porque ¿qué ha generado a nivel de millones en la cuenta tanto de Bizarrap como de Shakira? Y entiendo que también de Piqué, porque al final, internacionalmente, ¿no? Fijaros lo que son las cosas. Sí, internacionalmente han crecido un montón. Si ya eran grandes, ahora aún más. Sí. Claramente Shakira, han sido un bombazo. Sí, y que de Shakira, de todo ese mal rollo que ha sucedido, haya sacado estos beneficios. Però això demostra, Andreu, que mos agrada més una polèmica que res, o sigui, necessitem realment la polèmica. Basta veure com, a Mallorca com funcionem a nivell de poble. Què passa quan se xerra alguna cosa d'una persona? I comença, i què està dit, i què està deixat de dir, que se genera una polla allà, no sé què, per tant... Mos encanta això en el mallorquí. Mos encanta la salsa. Exacte, la salsa. I el xisme. El mallorquí no queda tan bé. Però això, el xisme, això de xerrar i dir que s'altre ha dit i s'altre ha fet, és Mallorca. Tu t'imagines a Provenç haciéndole una tiradera a Armengol? No. Però, ho faria venir. Sí, no me lo imagino. No me lo imagino perquè Marga es una senyora, però... Una canción de Tomeu Peña, jo, per exemple, imagínate. Que empecemos ya aquí con el despitote. Seria unos millones, però... Seria brutal. Armengol... Que empiecen no, ahí. Yo te empolvé, pero sé que os faría venir. Segur, ¿eh? Sí. Bueno, es un crack. Escoltau, anem en el darrer vídeo d'avui, de comentaris, i a veure amb Balta, amb aquesta sensibilitat, quina tiradera mos fa. A veure. España, por favor, les pido que no me provoquéis, no me busquéis. Porque llevo 17 años aquí en España y he respetado todas las modas que habéis legalizado aquí, que es homosexual, bisexual, transexual, todo, lesbiana, todo. Me saliste ahí con que género no binario. Hasta lo he querido respetar, aunque no lo comparto. Ahora me venís con que, ¡ay! No dais tregua. No dais tregua. No se puede con ustedes. Ya salís con que no, ya no se va a decir ni mamá ni papá para no ofender a nadie. ¿A quién no queréis ofender? A gentes que no saben si son muebles o si son sábanas, o queréis que os dé un sartenazo en la cabeza. Es que a veces España, ¿qué os pasa? Siempre legalizando tonterías. ¿Ah? No os metáis con mi casa, porque si no, sartenazos os van a llover.
Y os lo voy avisando, si no querés una negra liderando un partido político por primera vez aquí en España y que llegue a ser presidenta, no me provoquéis, porque esto ya no se puede con ustedes. Oye, independientemente del sartenazo, oye, muy fan del niño, ¿eh? Que el niño, yo creo que le digo, mamá, tranquilízate. Que ya es una vieja conocida del programa, ¿eh? Sí, tenemos sí, que conseguir que nos envíe un vídeo a nosotros, por ¿eh? Por favor. Sí, o no, la reacción. Sería Deu, sería Deu. Con el sartenazo. Se me iba a estimar de Berta Vázquez. Bueno, el mensaje, a ver, el mensaje, Mariana, ¿qué opinas? Es verdad, que nos estamos volviendo locos aceptando todas estas cosas. Que vale, que yo respeto a todo el mundo, pero es que ya se está yendo fuera de lo... Estamos viendo locos, manos. Locas, loques. ¿No? Loques, liquis, no, o sea, no sí, se entiende todo. Nada. Yo ya, porque no dame el vocal, si no... Ven, no hablo. A ver, porque yo, una cosa, tengo una duda, ¿eh? Yo no he visto a mucha gente del gobierno utilizando lo que es el lenguaje inclusivo. No Montero. O sea, la Montero, la única. Y muchas veces se le va, ¿no? Sí, o sea, que al final, yo creo que también, la gente incluso, se ríe de ella, las acepciones sí. O lo que son los géneros, ¿no? Que al final tampoco se utilizan, o sea, los creamos o cedemos, pero al final no es algo útil o algo que también se exponga, ¿no? Mm. O sea, ¿qué opináis? No, también lo que has dicho tú, es que nos están imposando, están comenzando a surgir una cosa que parece que si no lo haces ya estás discriminando o que lo estás haciendo malamente o lo que sigui, y nos están imposando porque ellos creuen de esta manera, pero no tothom creu de esta manera. Sí. Y ya en su lenguaje, ya fíjate, en su lenguaje ya es, vamos, pues no, yo creo que son ellos mismos los que crean la división, las que unos se vayan por un lado, otros por otros, que unos, son ellos mismos los que crean todo esto, queriendo que la gente esté todo el mundo ¿sabes? Exactamente. Incluido en volvemos todo. A lo mismo, que es colectivizar, meter a todo el mundo dentro del mismo saco y al final pues la gente te sale del saco y como le pasó a la ministra Montero, que le hicieron una especie de scratch en un mismo encuentro que hizo ella sí, el día que igual del 8M, ¿no? Sí, fue tremendo. Que las propias feministas le decían, tú no nos representas y qué es para ti una mujer y no sabía contestar y no sabía tal y es una vergüenza. Es un bueno, chiste. Al final nos tendremos que preparar para todos los sartenazos. Que no sartenazos, porque como continúen así, imposa. Por tanto, con un sartenazo nos vamos a despedir ya del programa de hoy. Gracias, Andreu, gracias, Mariana. Gracias. Y sobre todo también un aplauso, como siempre, a nuestro control técnico, a Balta, un sartenazo, eso sí. Y vos que hemos podido enviar vuestros vídeos siempre en vertical y un minuto como máximo en su hashtag. Reaccions 4, en número. I si no, seguint les nostres xarxes socials, allà ens podeu enviar qualsevol tipus de missatge. Acabant, com sempre, amb un vídeo musical, amb una crack de ses guitarres, i veureu que també algun sartenazo passa per allà. Fins la pròxima! Okay, two guitars at once, let's do it.